buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Salsera, el programa que le pone ese sabor que usted espera todos los jueves a las 4 p.m. hora peruana aquí en Sintonía TV, nuestro canal que crece porque usted lo merece. Hoy vamos a hacer un recuento histórico con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, Renzo Padilla, el Borincaico, nuevamente en nuestros estudios. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo está, Quique? Buenas tardes, gracias a Dios, bien, con salud, disfrutando de los hijos, de los padres. Bueno, ¿qué más le puede pedir uno a la vida? Claro, cuando hay salud espiritual y física en la familia, uno ya está absolutamente feliz porque eso es lo que uno más quiere. Así es. Pero hoy vamos a cumplir una promesa, porque hace varios meses Renzo Padilla confió en nuestro canal para hacer algo de arqueología musical, si el término lo permite, con unos videos que ya producto de la humedad de Lima, tenían un poco de hongos, estaban para limpiarlos, primero recuperar la parte del video, después ecualizar el sonido, y se trata de presentaciones y ensayos realmente históricos de inicios de este siglo en la ciudad de Nueva York, cuando Renzo residía en la capital del mundo. Ustedes van a apreciar artistas que ya no están con nosotros físicamente, como Rey Barreto, Paquito Guzmán, Cheo Feliciano. Es decir, tenemos un programa de colección. También hay que aplaudir a nuestros muchachos que se han pasado varias horas, a Anthony, a Alonso, que de verdad que han tenido mucha paciencia porque las grabaciones en VHS algunas no se pueden recuperar, ¿no? Han hecho tremendo trabajo, una tremenda cirugía. Sí, de verdad. Y la gente pide música de arranque, ¿no? Estamos hablando del año 2002, 2003, en Nueva York, en Manhattan, en Queens. Y van a recordar algunas de las discotecas que probablemente hoy ya no existen. No, ya no existen. Ya no existen. Y donde Renzo tuvo la oportunidad de actuar. Un peruano que yo creo que tiene un perfil bajo para todo lo que ha recorrido en la ciudad de Nueva York junto a las más grandes estrellas de la salsa. En un primer programa ustedes vieron imágenes con Rubén Blades, con Willy Colón, con los artistas, pero ahora tenemos el material musical, más allá de las fotos. Bueno, vamos con el primer video, con el maestro Rey Barreto en el año 2003, junio 19, en un ensayo de una canción que interpretaba originalmente el gran Adalberto Santiago. Y su título es totalmente distinto al programa, porque dice Arrepiéntete. Pero viendo este show hoy con Renzo Padilla y los videos inéditos, ustedes van a comprobar que la realidad es que no se van a arrepentir de estar aquí. Thank you.
Bueno, Renzo Padilla se ha quedado mudo de ver ese video con la banda del maestro de maestros Rey Barreto y músicos como Jimmy Delgado en los timbales, una línea de trompetas y una percusión que de verdad ya no existe en la salsa, Renzo. Sí, yo creo que eso fue ya lo último de estos grandes en Nueva York, cuando realmente se tocaba salsa. Ahí ellos vivían la música, a diferencia de los tiempos de hoy en día. Yo creo que eso demuestra el sentir de cada músico al interpretar la salsa. Es algo muy diferente a lo que suele hacer hoy en día, que hoy en día lo primero que me preguntan... Te veo unos ojos de nostalgia, o sea, como diciendo, mira, yo estuve ahí hace más de 20 años. Sí, es increíble ver, yo recordar cuando yo era niño y veía esos videos, porque yo los veía en VHS, y ahora verme a mí en otro video con ellos, algo un poco difícil de asimilar. No, hasta el día de hoy no me lo creo. ¿Lo ves y no lo crees? Sí, la verdad que sí, Quique. Es increíble. Yo creo que ni en sueño hubiera pasado claro, eso. No hay otro cantante peruano que haya vivido esa experiencia, ¿no? Y antes de seguir, porque después viene otro tema ahí en el ensayo con el maestro Rey Barreto, y hay que hacer hincapié que son canciones interpretadas por Adalberto Santiago, que dentro de la gama de extraordinarios intérpretes que pasaron por la orquesta de Barreto, es el del timbre más alto, ¿no? Comparado con Rey Sabá, o con Tito, ¿no? O con Rubén Blades, o con Cali Alemán, ¿no? Entonces ahí vas a ver tú pues, el reto que era para ti, ¿no? Ahora nos vas a contar cómo llegaste a ese ensayo, porque la gente dirá, oye, Renzo, ¿cómo apareció en ese ensayo? Pero antes queremos que ustedes sepan que estos videos no los tiene nadie. No. Entonces, vamos a recordar lo que dijo hace una semana Renzo Padilla en entrevista con Carlos Alberto Navarro. Esta es nuestra respuesta al aire. Por cierto, Quique, tienes que ya pasarme esos videos ya, porque Quique me está arreglando todo, porque son videos de hace más de 20 años, pues. Quique, no sea fulero, pues, hermano, ya, suelta. Quique Vidal, ya sabes, Quique. ¡Ay! No, te lo voy a devolver. Ya perdiste, ya. Yo no sabía que era Quique Vidal. ¡Uy! Ya están ya. Están en el hueco. Y me tiene un video que estoy con Marvin Santiago y Cano Estremera haciendo coro. A los hechos nos remitimos. Aquí están los videos, los primeros que han salido, pues es material de horas de grabación. Y hoy tenemos 5 grandes leyendas de la salsa. Vamos a continuar, Renzo, porque ahora sí ya Carlos Alberto Navarro no lo va a encontrar ni en el hueco, ni en polos azules, en ningún lado, solamente con el logo de Sintonía TV que va a aparecer en este programa. Pero hay otro tema que a mí, por ejemplo, de toda la historia musical de Rey Barreto, a mí me encanta, ¿no? Al ver sus campos. Así porque es la historia de un jibarito, ¿no? Así es. De un auténtico boricua luchador, que lucha por lo suyo, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, ahí está este video inédito, histórico, para que lo disfruten. Thank you.
Rick and Struchen. Y yo creo que al ver su video, Renzo lloró, porque este tema lo ha llevado a una fibra muy, muy íntima, porque, bueno, cantar con la banda de Rey Barreto debe ser, pues, para un futbolista como hacer un gol en Wembley o en el Santiago Bernabéu, a todos que nos gusta la salsa y el fútbol, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí, Renzo? Bueno, pasabas ahí por Manhattan y te dijeron, oye, ¿tú cantas? No, yo escuché la música de Rick y me metí sin que me invitaran. En realidad, esto fue porque yo ya estaba haciendo una grabación con Jimmy Delgado en su primer proyecto. Salsa, el timbalero de la banda. Así es. Resulta de que Barreto era muy, muy, muy amigo con Jimmy Delgado. Es más, Jimmy Delgado lo veía a Barreto como un hijo, como un padre. Padre sí, hijo, claro. Sí. Y tenía mucha comunicación. Entonces, ya Rey había dejado por un tiempo la banda y se venía el concierto en el Carnegie Hall, el reencuentro a Adalberto Santiago y Rey Barreto, que si bien Adalberto no estaba en el ensayo, era el reencuentro. Y Rey necesitaba formar una banda. Fue allí cuando Rey le hace el comentario a Jimmy Delgado que necesitaba un cantante. Jimmy aprovechó la ocasión, ya que me tenía en su orquesta, le comentó sobre lo que yo venía haciendo, los trabajos, y fue allí cuando Rey le dice, bueno, tráelo a la banda. Y fue allí cuando yo formo parte de la banda. Y es más, Quique, algo que yo sé que tú no sabías, pero cuando tú formabas parte del combo, para lo que mucha gente no sabe, que Quique era el que se encargaba de traer a las bandas de Nueva York y de Puerto Rico, lo que muchos no saben, que era él que hacía los llamados para que ustedes puedan disfrutar de los conciertos que ya no se ven en el Perú, y dudo mucho que se vean con esa calidad de agrupaciones. Bueno, este señor que está acá, Quique Vidal. Y Rey Barreto iba a traer a Renzo Padilla. Así es. En el concierto del 2003 o 2004, si no me equivoco. 2004. Con Tito Allen. Así es. Eran los dos cantantes que él había propuesto, porque cuando uno hace un acuerdo, te dice, no, yo voy con tantos músicos, estos son mis trompetistas, el bajista, y estos son mis cantantes. Así es. Y Renzo Padilla no llegó. Exacto. Recuerdo que en ese ensayo, Rey me dice, tienes un timbre similar a Rey Sabá. ¿Tú podrías cantar los temas de Rey Sabá? Claro, y yo le comienzo a mencionar, claro, La Resbalosa, Amor de Lujo, Préstame tu Mujer, esos temas. Bueno, quedó ahí la conversación. Pasa lo del festival meses antes y Rey me llama a casa, porque Rey Barreto, él mismo se encargaba de llamar a los músicos personalmente. Rey me llama y me dice, Renzo, te tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa, señor? Nos vamos a tu país. Va a viajar Tito Allen, Adalberto Santiago y tú como mis cantantes principales. Cuando él me dijo, yo tenía una emoción que no se pueden imaginar. Pero la sorpresa se la llevó Rey, porque en ese entonces yo no tenía papeles como para poder. Claro, la calidad migratoria entrar, para sí, salir y entrar de nuevo. Sí, no la tenía. Y pues tenía muchos sentimientos encontrados. ¿Qué te dijeron? Cásate con una boricua. Pues, en realidad, no creo en eso. Yo sé que hoy en día mucha gente lo hace, pero no sé mentir en ese caso. Tenía alegría, tenía frustración, tenía muchos sentimientos encontrados y tuve que darle la mala noticia a Rey de decirle que yo encantadísimo de poder viajar, que quizá era uno de los logros más grandes que yo podría tener en ese entonces, pero mi calidad migratoria no me lo permitía. Entonces, Rey se queda en silencio, como unos cuantos segundos, y me dice, wow, mijo, lamento mucho tu situación. Esto hubiera sido una oportunidad tremenda para ti y para mí también, tenerte
en una gira como mi cantante. Hubiera sido tremendo porque yo te iba a mostrar como la nueva generación, porque estoy llevando ya a dos veteranos. Y tú hubieras sido la nueva generación de la salsa, porque esto continúa. No te preocupes, vendrán mejores cosas, así que tú tranquilo. Y bueno, fueron palabras de aliento también. Me sentí mal, pero también agradecido con Dios. Con el simple hecho de que él haya... No, y que estabas en la lista, ¿no? Los convocados, como se dice en el fútbol, ¿no? Así es, eso fue para mí algo grandioso, que también me motivó a seguir. Y bueno, ya lo que pasó después ya fue historia, porque pude conseguir más cosas musicalmente. Y bueno, estoy agradecido con todo lo que me ha dado Dios hasta el día de hoy. Soy muy agradecido. Y vamos, claro, Renzo, y tenemos que acelerar porque hay mucha música. Ahora vamos a dejar ya la historia con la banda de Rey Barreto y vamos a ver a otro de los grandísimos cantantes, de los cinco mejores de la historia de la salsa, el maestro José Cheo Feliciano, que en paz descanse. Primero apreciaremos el ensayo y luego del ensayo tú harás algún comentario y pasaremos al escenario, a la tarima. Este es parte del ensayo de Cheo Feliciano y Renzo Padilla hace más de 20 años en Nueva York. Ahí falló algo y el maestro Cheo Feliciano paró el ensayo. Pero aquí hay dos puntos que me gustaría tratar con Renzo Padilla. Y la gente también, ¿no? La gente pregunta qué fue de ese polo de Boca Juniors en el ensayo con Rey Barreto y el gorro que tiene Renzo Padilla en el ensayo con el maestro Cheo Feliciano. Pero ahí ustedes se pueden dar cuenta de dos cosas, ¿no? La pulcritud de los coros, que no lo puede hacer cualquiera, el manejo del güiro y de las maracas, y cómo Cheo Feliciano va mirándolos y marcándolos. Sí, eso fue una tremenda escuela, porque no te voy a negar, cuando uno está al lado de un artista de esa talla, esa calidad, entran los nervios. Yo estaba nervioso, pero de a poco el maestro Cheo, que en paz descanse, nos daba la confianza y la seguridad, más que todo. Si bien es un ensayo están para poder arreglar ciertos detalles,
Los ensayos allá en Nueva York prácticamente eran como un show, porque se hacían pequeños detalles, arreglos nada más, uno ya tenía que ir preparado. Y me acuerdo que meses antes, Quique, de la presentación, no era como hoy en día, que tú te puedes meter a diferentes plataformas digitales y encontrar temas. En aquel entonces, no, encontrar arreglos y todas esas cosas, escuchar no era tan fácil. En ese entonces, cuando nos mandan la lista de los temas, uno conocía la gran mayoría de los temas de Cheo, pero no todos. Y había que ir a la discotienda a comprar el CD. O sea, había que comprar el CD para sacar allí en tema, porque no había. Y si todavía no existía el CD, tenías que buscar el vinilo. Exacto, ya en ese entonces ya había. Pero acá en Perú todavía no, a principios del siglo XXI, año 2001, 2002, y recién entraban los okay, CD, ¿no? Sí, pero ya, de temas antiguos como ese. Sí, y lo peor que en cada disco había uno o dos temas nada más. Entonces, ¿qué había que hacer? Uno tenía, si tenía un conocido en la discotienda, decirle, bueno, véndeme, grábame tal canción en un cassette. Pero esa era la tarea, porque no había tanto acceso a la música como hoy en día. Y la importancia de los coros es algo que siento yo que acá en Perú, hablo acá en mi país, que quizá no le caiga bien a muchas personas lo que yo voy a decir, pero he notado que aquí se pasan la escuela de los coros. Cuando los coros... No, Renzo, tienes toda la razón, y se lo he dicho a varios de los amigos que hacen música salsa aquí en el Perú, y hay que respetar los tiempos de los coros, la cadencia, porque lo que hacen los vientos después lo replica en melodía el corista. Así es. Y no te puedes ir uno para un lado y el otro para otro lado. Y por ejemplo, Ramón Rodríguez es una persona especialista en ese manejo, ¿no?, estético, musicalmente hablando, de los coros, ¿no? Así es. Porque así dice, tú eres nasal, tú no puedes hacer coro en esta canción. Al contrario, ¿ah? Al contrario. A eso es lo que voy. Cualquiera puede decir, no, yo puedo hacer coro, pero una cosa es hacer coro y otra cosa es saber los conceptos. Si uno lo llaman para hacer un tema del conjunto clásico, no puede hacer un coro común y corriente. Tiene que adaptarse, escuchar el estilo de coros del conjunto clásico y efectivamente hacerlo de manera nasal, así como lo hacía Johnny Pacheco. Claro, ese es el estilo del tumbado de Pacheco. Y es muy importante, cuando uno hace una música de otro artista, tener todos esos pequeños detalles bien cuadrados. Por eso que el trabajo del coro no es fácil como muchos creen. Es el más difícil y diría que el peor. Y requiere de mucho ensayo. Es más, para una cohesión. Más intenso que la del propio cantante. Porque el coro no descansa. El coro está ahí. Puede venir un solo de trombón, de trompeta o de lo que sea. Y el coro está ahí. El coro no descansa. Es lo que mantiene el montuno de la canción. Renzo, y lo que más recuerda el público de un tema es ese coro. Eso es lo que se pega. Así es. Es muy importante, por eso yo recibí muchos consejos cuando estaba muy jovencito, y hasta el día de hoy recibo consejos hasta de personas que no son músicos, pero uno siempre de todas las personas aprende, del poeta, del que vende periódicos en la esquina. Uno aprende, aunque no lo crean, yo aprendo de muchas personas. Y lo implemento en el escenario. Muchas veces la manera de caminar, de cómo expresarme, hasta de los cómicos uno aprende, porque siempre en un concierto es siempre bueno también tirar un poquito de picardía, un chistecito. Para que la gente se relaje. Exacto. Uno aprende, uno tiene que ser como una esponja. Hay personas que cuando uno le da un consejo lo miran con cara de... No, pues de el que no escucha consejo no llega viejo. Como decía Héctor Lavoe en la canción Abuelita. Así es. Entonces, ese es el ensayo con Cheo Feliciano, y ahora vamos a la tarima, en esa discoteca de Manhattan, creo que quedaba esa discoteca, ¿no, Renzo? Es Obis. Es Obis. Una de las discotecas más legendarias que ha visto la salsa en Nueva York. Eso fue un día lunes, que si bien uno dice un día lunes... Claro, cuando la salsa estaba prendida de Nueva York, se tocaban domingos hasta las 5 de la mañana, lunes, martes. Me acuerdo que esa... Hasta el precio de la entrada, me acuerdo cuánto estaba. Ahí no había lo que ahí se conoce hoy en día como el VIP, no. Y todo el mundo entraba en general, $40.
empezó como 30, hace terminó más de 20 40, años, 50. Claro. Y se llenaba. Y lleno total, ya no dejaban entrar. Eran las 9 de la noche y no dejaban entrar a nadie más. Y esa canción tiene un título muy sugestivo que nos cae a todos los que estamos aquí en el set, no solamente los que estamos en pantalla, sino los chicos que están en la cámara y en la dirección general. Yo no soy un ángel. Quiero no tenerlo por ganar tu amor. Solo soy un hombre enamorado de ti. Te mentí. Si me las di de galán, renuncio al papel por un amor así. Mírame. Ay, dame una oportunidad. Pero en ti yo he visto que no me harás mal. Yo soy un hombre hecho, cual va del niño. Perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz. Y mírame, nena, 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 dame una oportunidad. Óyeme, pero que te hablo con sinceridad. Thank you.
Tremendo tema, interpretación, una banda de lujo también, Renzo. En el piano, nuestro compatriota Lucho Cueto. Saludos para su hijo Luchito, que vive en Miami, siempre está pendiente de la salsa. Tremendo seguidor de los programas, Luchito, allá en Miami. Pero hay otros músicos importantes como el Chino Núñez, en el timbal, está Carlito Soto, en el bongó, en las congas, Roberto Quintero. Roberto Quintero flaco, ¿no? Porque ahí lo veo y sí, no lo reconocía. Está Tela ahí. Sí. Está José Tavares en el bajo. José Tavares de Colombia. De Colombia, así es. Está Freddy Morales en el trombón. En la trompeta está Raúl Lagras. La otra trompeta no recuerdo. Gasú. Gasú está en la otra trompeta. Claro, sí. Gasú. Ahora está con la Sonora Ponceña. Así es, tremenda claro, banda sí, que armó claro. Lucho. Sí, tremenda. Sí, banda. Sí. Ellos vinieron mucho al festival Chimpún Callao. Así es. Bajo así el nombre de la New York Salsa All Stars. Así es. Esa es la banda. ¿Sí? Todos ellos, no. Muy Willy Ruiz está haciendo coro ahí también. O sea, a mí, mira, de lujo. Sí, no. De lujo, era un bandón. Totalmente. Y el maestro Luis García también, ¿no? Ahí dirigiendo. Él era el director, siempre viajaba con Cheo. No, es un sueño. Todos estos videos, Renzo, de verdad que para las personas que no lo habían visto, nosotros lo hemos estado observando, todo este proceso, como yo le denomino de arqueología musical, estar limpiando la cinta de VHS, después procesarlas para entrar a un programa que ecualice el sonido, porque en esa época era analógico. Sí, totalmente distinto. Bueno, estamos hablando más de 20 años, eso fue en el año 2001, o sea que estamos hablando de 23 años que ha pasado y lógicamente pues esos videos de VHS han viajado a muchas partes porque a donde yo me iba... ¿No lo soltabas? No. Y mira que no tuve el tiempo porque también hay que tener cuidado cuando tú se lo das a alguien para que te lo pueda arreglar. Claro, después ya no lo encuentras. Sí. Es que me ha pasado. Tengo un video, bueno, tenía un video, en una de mis primeras presentaciones con el Gran Combo, que ellos me invitan, en la discoteca Melao, donde viene a continuación... Melao de Queens. Se lo presté a un primo y ya nunca más volví a ver ese video. ¿Desapareció el video? ¿Como Julián del Valle? Así es. Y pues me quedé con la gana de ver ese video porque fue mi primera presentación. Estamos hablando, sí, también el año 2001. Hablando de Julián del Valle, también un saludo para todas las personas que nos ven en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. De verdad que nos sentimos muy reconocidos con la audiencia de hombres y mujeres de Puerto Rico que siguen a Sintonía Salsera. Y a las personas que están en Nueva York también, pues, ¿no? Al señor Julio Caso, uno de los primeros peruanos que llegó a Queens a inicios de los años 70, wow. Que tenía el restaurante El Tío Julio, ahí claro. ¿No? ¿Quién no ha ido al Tío Julio? A tomarse su patasca, porque uno de los sitios donde había esos caldos que te... ¿Cusqueño? No. Él es de la región Junín. Ah, okay. Él es jaujino. Ok. Sí. Míralo, saludos para el Tío Julio. Y a toda la gente, ¿no? También a la gente que tú quieras saludar en Nueva York, porque todo esto es parte de tu historia y de tu vida en la Gran Manzana. Bueno, ¿qué te puedo decir, Quique? Nueva York para mí ha sido todo. Es una ciudad que le debo muchísimo, que creo que nunca podría pagarle todo lo que ha hecho por mí, porque fue en Nueva York que tuve la dicha de estar al lado de todos mis ídolos. Nueva York me dio el amor, porque fue en Nueva York que conocí a mi esposa, que llevamos ya más de 20 años juntos. Nueva York me dio a mi primera hija. Nueva York me dio a mi hermanita, porque mi hermanita nació allá. La quiero como una hija, no como una hermana, la veo como una hija, porque crié a mi hermanita. Nueva York me dio muchas cosas, me dio grandes hermanos, porque... Como decía Ismael Miranda, como en sus canciones, amigo es un peso en el bolsillo, pero hermano no te lo da así nomás. Y Nueva York me lo dio. Me dio hermanos, me dio segundos padres porque me aconsejaron muchísimos, no solamente cantantes, sino músicos. Y hablando, Renzo, de Ismael Miranda, a quien tuvimos la oportunidad de atender varias veces cuando vino aquí al Perú y nos relataba, pues... ese camino equivocado que él tuvo con Héctor Lavoe
y que gracias a Dios él pudo recuperarse, ¿no? Y volver a ser el tremendísimo artista y cantante, el niño bonito de la salsa. Y tú también has tenido, pues, allá en Nueva York, un trabajo cuando llegaba de la Isla del Encanto a hacer sus presentaciones en la Gran Manzana. Sí, te cuento una anécdota. Bobby Allende tenía que armarle la orquesta a Ismael Miranda para el desfile puertorriqueño que se suele hacer la primera semana de junio, que recorren toda la Quinta Avenida en Manhattan. Hacía un calor, bueno, tú conoces ya el verano allá de Nueva York, no había sombra, teníamos que desfilar en las carrozas. Terminando el show, como eso de las 2 de la tarde, Ismael me dice: Renzo, tú eres peruano, ¿verdad? Así es, señor, soy peruano. Ay, ¿dónde se come mejor ceviche? Sí, señor. ¿Conoces a un restaurante? Claro que sí. Bueno, vámonos. Entonces, ¿qué va a hacer después de acá? No, vámonos a comer. Listo. Cogimos un taxi y nos fuimos al Pío Pío, que queda en Manhattan. Y nos pedimos un ceviche y el pollo a la brasa. Y lógicamente, en el camino al restaurante, Ismael comenzó a contarme muchas anécdotas increíbles de que él había pasado con Héctor Lavoe. Incluso me comentó la historia del por qué el tema Qué Barbaridad, donde él sale cantando y luego se mete Héctor Lavoe en los soneos, en los pregones. Me comenzó a comentar esa historia, siempre Héctor haciendo las suyas. No, y tiene mil anécdotas con Héctor Lavoe. Ya has hablado del Pío Pío, un saludo para Augusto Yayico, un gran hombre peruano, emprendedor, dueño de la cadena de restaurantes Pío Pío, tanto en Queens como en Manhattan. Y bueno, también en Orlando. En Orlando también ha puesto, ¿no? Un Pío Pío en Orlando. Y bueno, Ismael Miranda, gran conocedor de la gastronomía peruana. Así es. Yo tengo unas imágenes de ahí que algún día las vamos a mostrar, cuando lo llevaba a almorzar al mega buffet más importante de nuestro país, el hawaiano. Y de tanto me llevó una claro, vez al Javier, claro. Y Ismael decía: hay que tomar un control o un bajativo, me decía, para seguir comiendo, porque esto está para comer y para llevar, me decía. Qué bueno. Y ahí tenemos esto, fotografía de las veces que íbamos a comer ahí con Ismael Miranda, lo mismo que Willy Colón, apasionado de la comida peruana, y el caracol a la piedra que hacían en el restaurante Augusto en La Perla, en el Callao, ya no existe, creo. Y comía como si nunca hubiese probado algo rico en su vida. Y don Rafa también, pues, amante. Y ahí tenemos, Renzo va a sacar ahí hecho un paper. Oh, sí, esto, ya viene, una adaptación, eso. Una adaptación del menú, porque don Rafa me dice: aquí en el Perú, mano, se come como nunca. Y hablando de Ismael Miranda, vamos a poner un tema donde Renzo lo acompañó. Y creo que es en una discoteca Melao, ¿no? Melao, que ya no existe más. Esa fue una de las últimas presentaciones que se hicieron en esa discoteca en Queens, creo que fue año 2002, 2003, porque de ahí ya en poco tiempo... Esa discoteca después, quedaba para el lado de Astoria, ¿no? Eso quedaba en el lado de Astoria. Eso era, si no me equivoco, no era Stanway, creo que era la 38, pero era por Astoria. Nosotros nos quedamos con los peruanos en Corona, que es la parte más popular de Queens. ¿Eh? Corona y el Parque Flushing. El Parque Flushing, donde va toda la gente pelotera que le gusta el fútbol. Ahora sí, vamos, presenta tú el tema, Renzo, por favor. Bueno, aquí algo muy especial para mí, porque veo uno de mis ídolos en el año 2003, cuando acompañé al gran Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa, interpretando Señor Sereno. Ahí va. Thank you.
ahí nada más, como dice Ismael Miranda, otro de los encuentros históricos que has tenido tú, Renzo, de verdad que estás bendecido por Dios. Sabes que una vez en un cumpleaños, yo estaba cumpliendo años y me fui a trabajar. Yo normalmente en mis cumpleaños me voy a trabajar, cuando cae trabajo voy. Y uno de los muchachos le dice a Ismael, tú sabes que Renzo está cumpliendo años. ¿En serio? ¿Y por qué está acá? Él quiere trabajar, porque eres tú. Ismael, antes de interpretar la canción, dice, bueno, esta noche es muy especial porque un amigo está cumpliendo años. Y recuerdo que Ismael le pidió a la banda que me cantara el feliz cumpleaños, sí, en pleno concierto. Me has hecho acordar, y lo tengo grabado. ¿Lo tienes grabado? Hay que traerlo. Sí, me has hecho acordar un hecho que me da mucha pena. Y don Rafael Itier fue a mi cumpleaños con Jerry Rivas. Que por cierto es este mes. Claro, con Jerry Rivas, con Papo Rosario y con mi amigo el pianista Willy Sotelo, que en paz descanse. Y Willy Sotelo empieza, cumpleaños feliz, cumpleaños. Y un amigo mío con su teléfono empezó a grabar y me dijo, te paso el video a tu celular. Y me lo envió. Estoy hablando hace como 10 años más o menos. Sí, 10 años. 11 años creo. Y me robaron ese teléfono. Y así que se fue en el teléfono. El video de la gente de Gran Combo cantando ahí el Happy Birthday, pero bueno, lo tengo aquí en mi corazón y en mi mente, donde siempre está lejos de las manos ajenas. Eso es más fuerte que un disco duro. Sí, claro, eso no lo tiene nadie. Y hablando de grandes personajes y amigos que han venido aquí al Perú, y ya en esta parte final del programa, porque hay muchísima música y Dios mediante vamos a hacer una segunda parte ya con el Cano Estremera, con Marvin Santiago, que cantante pues de un estilo muy peculiar, ¿no, Lorenzo? Así es. Es muy difícil imitar una canción de Marvin, ¿no? No, porque no se puede. No la puedes hacer. Fueron cantantes que tuvieron un estilo muy particular. Y si tú te pones a ver, no hay un imitador, como le llaman acá, el Yo Soy. Hay de Héctor Lavoe, hay de Joe Arroyo, hay de Gran Combo, de Gilberto, sí. Tito Nieves. Pero no hay un imitador de Cano Estremera, un imitador de Marvin Santiago. No hay. Porque es difícil. Y yo creo que así como van las cosas, No va a salir otro. Sí, y vamos a hablar de Paquito Guzmán, que en paz descanse, que lo trajo aquí al Perú mi tío JJ Vilches, que se ha cumplido ayer un mes de su deceso, de su partida a la casa del Señor. Paquito Guzmán, señor de señores. Tremendo. Recuerdo que, bueno, con Paquito trabajé muchas veces. Incluso Paquito iba a formar parte de mi álbum El Borincaico. Cuando yo, en uno de los tantos eventos que acompaño a Paquito, digo, Paquito, estoy por grabar un álbum y me gustaría que usted interpretara los coros, porque Paquito ha sido muy aparte de ser cantante. Para los que no saben, la mayoría de los éxitos de Gran Combo, los primeros discos de Gran Combo, es Paquito Guzmán. Así es. Haciendo los coros. Andy Montañez, la voz principal, y Paquito Guzmán en el coro, porque en esos momentos Mike era solamente bailarín. Exacto, era coreógrafo. Y era coreógrafo. Y entonces el coro, el peso del coro era Paquito Guzmán. Paquito Guzmán. Y recuerdo que le pregunto, Paquito, ¿cuánto usted me cobraría por grabarme los coros? Siquiera unos 2, 3 temas. Me dice, no, ¿qué te voy a cobrar? Tranquilo, cuando los tenga listos, perdón, tú me avisas y ese es mi regalo para ti, Renzo. Yo te ayudo con los coros. Ya yo soñaba tener a Paquito en los coros, pero lamentablemente no se pudo falleció. Dar. Hay que buscar también a nuestro amigo Justo Betancur, enamorado del Perú. Yo creo que él, antes de dejar este mundo, quisiera volver, lo mismo que Luis Perico Ortiz. Personas que han venido solamente cuando los convocamos. Nos tocó el honor de traer a Mulense con Edwin Morales, a Luis Perico Ortiz con Tito Allen y Rafael de Jesús, que es otro intérprete que yo creo es muy difícil de hacer su voz, y el belting que él tiene, ¿no? Es dificilísimo. Y Paquito Guzmán forma parte pues de esa pléyade de artistas que ya no están
con nosotros. Nos vamos a despedir con Paquito Guzmán, Renzo, porque el tiempo nos ha ganado. Saludos para toda la gente que escribe, de verdad quisiéramos mencionarlos a todos, pero siempre están en nuestra mente y en nuestro corazón, y sobre todo en el caso de Renzo Padilla, que hoy ustedes han conocido lo que la gran mayoría de sus seguidores no sabían. No han visto. Han visto unos videos que gracias a Dios aquí lo hemos podido recuperar, y el último de todos estos temas es con Paquito Guzmán. Así es, este tema, Esa Mujer, uno de los tantos éxitos, acompañado por músicos en su totalidad, por músicos peruanos radicados allá en Nueva York. Antes de irnos, muchas gracias a Renzo Padilla por traer El Bravo, el último vinilo que ha sacado, y esta y este refrán al final de Natalie Padilla: el bravo no es quien usa la droga y el licor, el bravo es quien sigue y escucha a Dios. Amén, amén. Tremendo refrán de este vinilo que lo vamos a escuchar en casa porque tenemos ahí el tornamesa, y disfrutar de la música del boricaico. Muchas gracias, Renzo. Gracias a ti, Kike. Esta es una primera parte, yo creo que marca mucho un antes y después de la carrera musical de Renzo Padilla aquí en el Perú, porque hoy hemos escarbado en la historia y presentado algunos de estos temas con los inmortales, con las leyendas de la salsa. Así es, agradecerte a ti, Kike, agradecerte a ti, Kike, por hacerme recordar esos años maravillosos e inolvidables que viví en la ciudad de los rascacielos. Y ahora he traído mi disco duro para que me pase todos esos videos para poder en casa hoy con mi canchita y comer. Eso es otro precio. Y grillo, por favor. Sí, sí. Bueno, nos despedimos con Paquito Guzmán y Esa Mujer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios por permitirnos brindarles este programa y con todos esos recuerdos, con esa historia musical que ha pasado de VHS a USB. Dios los bendiga a todos. Let me know.